Bienvenidos a nuestro programa número 71 ya de Aprendiendo a Pensar... ...donde siempre tenemos este rinconcito con el ajedrez... ...de esta sección con este deporte tan maravilloso... A ...arte, juego, ciencia y deporte... ...porque hay torneos oficiales y campeonatos del mundo... ...así que hoy vamos a ver como siempre... ...reservamos partidas muy curiosas, muy interesantes... ...y vamos a ver una de Michael Adams... ...hemos visto partidas muy antiguas de, de otros siglos... ...y muy pocas actuales... Durante toda esta semana vamos a estar viendo partidas actuales de ataque que parecen realmente como el ajedrez romántico de aquella época, pero que son actuales desde 2015, 2016, 2017. Y vamos a ver hoy concretamente, como digo, una de un gran maestro británico, Michael Adams, un jugador que he tenido el gusto de conocer personalmente, un jugador muy afable, muy accesible, casi diría humilde, a pesar de que ha sido varias veces campeón de Gran Bretaña. Ha estado a las puertas de jugar el campeonato del mundo porque ha llegado en el torneo de candidatos muy muy lejos. Eh, también ha jugado 12 veces la Olimpiada representando a su país. Así que toda una eminencia en el tablero. Es quizá el momento de su declive profesional. Y sin embargo, hace una partida... fantástica ante un jugador que eh, es bastante joven y está en ascenso, todo lo contrario a él. Vamos a disfrutar de esta maravillosa creación de Michael Adams. que el gran maestro eh, británico empezó con la jugada E4 y su rival jugó C5, que es la defensa siciliana, que en muchas ocasiones pues, hemos podido desarrollarla, entender el, su significado, su sentido. Eh, las negras siempre, al igual que con la jugada E5, que es mucho más habitual con aficionados, intenta evitar que las blancas controlen todo el centro con los peones. C5 ocurre pues prácticamente lo mismo, tiene el mismo propósito en la jugada 1, sin embargo, con una diferencia, que el peón en E5 puede ser amenazado ya en la jugada 2 por parte de las blancas, por ejemplo, a un caballo F3, mientras que con C5 este peón no puede ser amenazado. Si os fijáis, con ninguna pieza blanca podemos amenazarlo directamente ya de entrada en la siguiente jugada. Así que consigue el mismo propósito, pero no es amenazado. ...en contra, ¿qué podríamos decir?... ...pues que E5 permite la salida de un alfil... ...mientras que C5... ...no permite la salida de ninguna pieza... ...porque el alfil sigue sin poder salir... ...y el caballo de todas formas... ...no necesitaba el desarrollo del peón para saltar... ...así que bueno, C5 una jugada muy habitual... ...la defensa siciliana... ...y continúa la partida con caballo F3... ...por parte de Michael Adams... ...y su rival jugó D6... ...esto es lo que conocemos... Eh, ...de momento pueden ser muchas variantes... ...muchas líneas, pero la más habitual que suele... Eh, producirse con esta configuración de peones es el, el, la de, eh, defensa siciliana variante del dragón y se llama así por una constelación una constelación que se llama la constelación dragón y parece ser que las estrellas tienen conforman esa misma posición que tienen ahora lo, los peones ese mismo dibujo y de ahí que se llame la constelación dragón. Evidentemente el alfil no puede salir por esta diagonal con los peones que se han puesto el, las negras delante, así que saldrá en fiancheto teniendo una buena diagonal. Esa es la idea, aunque puede derivar en otras líneas o en otras variantes, como por ejemplo el sistema erizo. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿eh? cómo las blancas lucharon con el sistema erizo de una forma muy eh, original y que va a ser muy instructiva para todos los aficionados que estáis viendo y que os gusta el ajedrez... Las blancas, en este caso Michael Adams, que es a quien queremos eh, echar eh, un vistazo más de cerca para aprender, jugó de 4, siempre las negras suelen tomar aquí, C por D4 y caballo por D4. Hasta aquí todo es teórico, todo es normal, lógico. Las blancas tienen más centro con el caballo y con el peón. Mientras que las negras, pues evidentemente, al empezar eh, después en la partida, pues están un poquito más restringidas. Las negras en este momento jugaron caballo F6 atacando al peón de E4 y las blancas jugaron caballo c3 defendiendo al peón de E4 en estos momentos las blancas hicieron perdón las negras hicieron a 6 y esta jugada que parece muy humilde una jugada de peón que parece que no tiene ningún propósito pues evidentemente tiene mucho porque controla una casilla muy importante B5 que puede ser ocupada tanto por el alfil como por cualquiera de los caballos en un momento dado así que A5 es una, A6 es una jugada muy habitual en la defensa siciliana para evitar saltos de caballo a esa casilla. Después de A6, las blancas jugaron G3, eh, haciendo que el alfil pueda salir por fianchetto, las negras jugaron E6, lo que parece que se está conformando ya la posición del sistema erizo, en el que los cuatro peones negros ocupan esta posición muy defensiva, parece que no pasan de la sexta fila, sin embargo, si os fijáis, los cuatro peones en esta posición evitan cualquier salto de pieza a casillas eh, amenazadoras eh, y a la vez dejan un poco de espacio, no mucho, un poco de espacio. Las negras tendrán que maniobrar muy bien para utilizar esta fila séptima que ha quedado libre para desarrollar el resto de sus piezas, por ejemplo, alfil E7, alfil B7, caballo C6. A veces se saca el caballo también por D7. La dama en C7, la torre pasa C8, en Roque Corto. Y al final, estos peones han servido de barrera para que las blancas no puedan hacer nada contra estas maniobras negras que se van perfilando para luego romper. Porque no es simplemente una defensa en la que se limiten a no pasar de la sexta fila. Si os fijáis, aquí queda una línea, una franja, la fila quinta, que es como una línea de paz, en la que las blancas se van desarrollando sin poder pisar esta línea que está totalmente... Eh, amenazada por los peones negros, pero tampoco los peones negros la ocupan, con lo cual queda como libre, las blancas disponen de cuatro filas para eh, maniobrar, mientras que las negras disponen de tres. Este sería el, el concepto básico, por así decirlo, del sistema erizo en la defensa siciliana. Pero luego el sistema erizo tiene mucho veneno, porque a veces la dama incluso llega a B8 y a A8 y desde aquí, controlando esta gran diagonal, provoca la ruptura de 5. Eh, con D5, incluso con la torre en D8, a veces hay maniobras de Alfil D8, Alfil C7 para tener los dos Alfiles apuntando al enroque rival para cuando se abra la posición. Es decir, es un sistema muy defensivo, pero que luego a mitad de juego, sobre la jugada 14, 15, 16, es cuando empiezan a reaccionar en el centro y se ve realmente el veneno que tenía ese sistema de erizo. Vuelvo a la posición a como estaba para ver si eso realmente ocurre y sobre todo queremos quedarnos con la forma en la que jugó Michael Adams contra ese sistema erizo. Una forma de jugar muy original y que puso rápidamente en problemas a las, a las negras. Así que esta es la posición en este momento. Hemos dicho que se jugó peón E6 y ya estamos viendo cómo las negras están eh, configurando sus peones de la forma o, o según el sistema erizo. Después del peón E6... Las blancas jugaron alfil g2 evidentemente y como consecuencia habían jugado ante g3 alfil g2 alfil e7 permitiendo el enroque corto aquí las blancas enrocan y también las negras así que ambos están terminando su desarrollo aún las blancas les quedan desarrollar el alfil quizá también la dama y comunicar las torres que hemos dicho que es muy importante han ocupado centro y las negras pues también están ocupando centro desde una ...parte un poco más lejana... ...pero están desarrollando sus piezas también de forma armónica... ...las blancas aquí jugaron... ...A4... ...una jugada muy habitual... ...también en el, para jugar contra el sistema erizo... ...porque si os fijáis en el momento que las negras jugaron el peón en A6... ...dejaron casillas débiles... ...casillas que podían antes, no podían ser ocupadas por ninguna pieza de rival... ...y en este momento pues alguna pieza podría incrustarse aquí... ...¿qué quiere decir? que el peón en A4... ...si llega a A5 fijaros qué casilla controla y no puede tomarse el peón porque está la torre y esta casilla puede ser ocupada quizá pues por un caballo vía a4 eh, b6 o vía alfil e3 y después en un momento dado meterse en, en b6 así que este peón parece que no tiene mucho eh, veneno sin embargo está yéndose a una casilla realmente peligrosa a5 es el turno de las negras aquí las negras jugaron caballo c6 eh, proponiendo un cambio de pieza ...y evidentemente las blancas pues prefirieron... ...si le cambian las negras a las blancas... ...pues tener este alfil aquí... ...que tendría dos diagonales muy, muy fuertes... ...entonces alfil E3, torre B8... ...también una jugada habitual... ...para romper quizá en B5... ...ayudándose con más piezas... Eh, ...las blancas no terminan de hacer esta jugada... ...A5, de momento porque está el caballo y la dama... ...si os fijáis, lo impiden ¿no? ...en el momento que no estaba el caballo sí lo amenazaban... ...pero una vez que el caballo salió ya no pueden jugar a 5, así que de momento está las negras impidiendo este control de la casilla B6 y se están resguardando para un futuro poder hacer eh, finalmente el sistema erizo. Así que aquí las blancas es cuando empiezan a jugar contra el sistema erizo de una forma interesante. Juegan primero F4. Con F4, de momento es, hasta ahí es muy natural. dos peones que, como las negras, están tardando mucho tiempo en desarrollarse y no ponen en peligro a su rey pues las blancas lo que disponen es de espacio, mucho espacio detrás de sus peones, y lo que hacen es que suben un peón más para disponer de espacio detrás, quizá con la dama, quizá subiendo más peones todavía, ganando espacio ya que las negras no le están poniendo ningún problema al rey blanco. Así que jugaron F4, Dama C7, como hemos dicho, lo habitual en el sistema erizo, Rey H1, una jugada muy profiláctica, podemos decir. Eh, ...para prevenir cualquier tipo de peligro... ...sobre todo una vez que hemos movido el peón F... ...pues el rey se resguarda en H1... ...para no tener ningún problema... Eh, ...a lo largo de la diagonal A7-G1... Eh, ...después del rey H1... ...alfil de 7 prefirieron hacer las negras... ...en lugar del habitual sistema erizo... ...que es con alfil en B7... ...alfil de 7 es la que jugaron... ...cada jugador según su estilo... ...ya repetimos muchas veces ¿no?... La elección de la apertura es totalmente libre, siempre hay muchísimas aperturas buenas, no hay unas mejor que otras, eh, sino mmm, mejor preparadas o mejor conducidas por el, por el jugador que, la, que las lleve. ¿no? Así que en este caso el alfil por D7 está bien, eh, a mí particularmente me gusta más por B7 y como digo, meter la dama, eh, jugar torre C8, el alfil en B7 y meter la dama en A8 para provocar la ruptura central. No es lo que hicieron aquí la, las negras. No vamos a decir que perdieron por eso, pero, pero bueno, es una jugada natural también, Alfil de 7, no podemos criticarla. Hemos dicho que después de Alfil de 7 las blancas jugaron caballo B3, que si os fijáis una vez más, ayuda al peón A5 a subir y sobre todo evita cambios. ¿eh? Fijaros como el Alfil al final, cuando se ha quitado el caballo, pues el Alfil podría entrar en B6 y se juega A5. No todas las partidas tienen que ser ataques directos al rey. Primero se pueden controlar casillas muy importantes para obligar a las piezas rivales a estar atadas a esas casillas y luego se puede desviar el juego al otro flanco cuando a las piezas les cuesten más trabajo a las piezas rivales eh, trasladarse ¿no? a ese sitio donde realmente se está produciendo la lucha. Así que esto es como se llama un juego universal. Las blancas están jugando en el flanco de dama, pero también en el flanco de rey. Están controlando todo el tablero. El estilo típico de, de Michael Adams. Que era conocido por, precisamente por avanzar mucho los peones del rey, pero sin embargo su rey no sufría porque detrás de esos peones se colocaban muchas piezas blancas y realmente el rey se encontraba refugiado, aunque no tuviera la cobertura de peones habitual que suelen tener los enroques. Así que esto es lo que la forma o el estilo de jugar de Michael Adams. ¿no? Jugó caballo B3, la partida continúa porque todavía no ha llegado a la parte más interesante ¿no? donde se van a producir. Los sacrificios y las jugadas bonitas. ¿no? B6, aquí ya parece que se termina la configuración de peón del sistema erizo. Y G4, directamente no se lo piensa Michael Adams y aprovecha que las piezas negras están un poco pasivas antes de racionar en el centro para él eh, expandirse en el flanco de R. G4 es una jugada muy agresiva. H6 intenta frenarlo, aunque lo que hace realmente es poner un punto de choque más cercano todavía. Así que H6 tampoco es una jugada que vaya a defender en demasía. Dama E2, como hemos dicho, comunicando las torres. Muy bien. Caballo B4, una jugada que, bueno, de momento no amenaza nada porque el caballo no puede entrar aquí, no puede entrar en D3 tampoco. Eh, lo único para lo que podemos decir que sirve es para controlar la casilla de 5, que es la base siempre para poder romper y, y, y es la razón de ser que tiene el sistema arizo. Si no, no sería. No se caballo B4. Caballo de cuatro, jugaron las blancas, trayendo piezas ya para el flanco de rey, ya están en una posición bastante amenazante, la torre al final se tiene que ir a C8, por eso decía que yo soy más partidario de que se lleve desde la jugada 1, ¿no? De, desde en dos movimientos. ¿no? Torre de 1 fijaros como todas las piezas blancas se están desplazando lentamente, pero hacia el flanco de, de rey, y también desde aquí pues controla la columna semiabierta, ejerciendo presión sobre la ruptura negra en D5. Dama C4 y aquí las negras intentan un cambio de damas. Evidentemente el jugador que ataca y que va a atacar al flanco de rey como es Michael Adams tiene que evitar por completo cambiar las damas. Eso, solo, eso fue lo que hizo y lo evitó con Dama F3 porque si cambia dama pues se va a quedar realmente sin la pieza más potente que, que va a estar atacando. Después de Dama F3 las negras por fin rompieron pero rompieron en E5. Es otra forma de romper, atacando al caballo, atacando al, al peón. Pero cada peón que se avanza, lo hemos repetido en muchos programas, hay que tener cuidado porque deja casillas detrás que pueden ser débiles y aprovechables para el blanco. ¿Qué ha ocurrido con E5? Que realmente controlas dos casillas, estás atacando a un caballo y a un peón, pero dejas de controlar las otras dos que desde esta posición sí que controlabas. Así que aquí quedan dos casillas que alguna de ellas puede ser utilizada por las blancas. Me imagino que ya estáis viendo cuál de ellas es la que va a utilizar Michael Adams, ¿no? Salvo el caballo y lo introduce en F5. Fijaros como ya el caballo está en una posición muy amenazante. Pueden las negras cambiarlo, pero se abrirían columnas y atacarían aún con más fuerza. Poquito a poco, de una forma progresiva, pero las blancas están trayendo muchas piezas de forma amenazante al flanco de, de Rey, mientras que la dama y el caballo están muy alejadas. Después de caballo F5, las negras cambiaron. Las blancas comieron con el peón E para aún conservar. Otra subida más de peón y que tener más material para poder atacar. Las negras comieron eh, por F4. Y aquí viene una jugada muy interesante. En lugar de la común que haría cualquier jugador, que sería tomar ese peón, fijaros qué jugada intermedia hizo Michael Adams para traer también la torre al ataque. Torre de 4, expulsa a la dama de su casilla y ahora sí toma alfil por F4. Las piezas blancas cada vez tienen más espacio, cada vez están empujando a las piezas negras más atrás. Ya a las blancas no le importan perder este peón, las negras lo capturaron. De nada sirve ir ganando un peón si realmente tu rey va a estar en peligro. Caballo C2 está atacando a, a la torre y la torre se salvó atacando al caballo, el caballo vuelve a su posición y aunque las blancas han perdido un peón, sacrificado por supuesto, queriendo, ahora vienen con otro peón más lateral. Esta es la forma que decimos original. De jugar contra el sistema erizo que está empleando Michael Adams y que todos los aficionados que nos ven pues pueden también poner en práctica en sus partidas. H4, caballo H7, jugaron las negras, intentando eh, atacar a este peón, intentando controlar casillas por donde van a subir los peones, pero cada vez están más, más retrasadas. Así que G5 todavía ganando más espacio. Eh, muy estética esta partida, muy bonita, cómo está eh, empujando, soplando las piezas blancas y empujando las piezas negras cada vez hacia más, más atrás. ¿Eh? Un, un estilo sencillo, pero muy, muy útil. Dama C4, la dama vuelve de nuevo a esa casilla, donde realmente tampoco hace nada importante, y otra vez más la avalancha de peones que sube, ahora a F6, ya atacando al alfil, atacando la cobertura de, de peones. Y me gustaría llamar la atención aquí a una cosa. Realmente este rey, cuando en tiene las tres peones, la cobertura de peones intacta. Y sin embargo, este rey, cuando enroca, no tiene ningún peón delante. Están todos en e involucrados en el ataque. Pero pensad: ¿qué rey se encuentra más inseguro de los dos? ¿Este que no tiene peones delante? ¿O este que sí los tiene, pero ve venir esta avalancha de peones del rival? Además, como hemos dicho, Adam siempre se las ingeniaba para de detrás de los peones poner piezas que hicieran que su rey estuviera bien refugiado. Así que F6, una jugada de ataque y a la vez el rey está perfectamente defendido. G por F6, ya la partida está a punto de concluir porque se abre una columna, G por F6, una columna que pueden ser utilizada por las torres blancas, por la dama. Es otro sacrificio de peón, porque aquí las blancas pierden otro peón, queriendo, ya llevan dos peones sacrificados, pero lo que hacen es que traen una pieza más al ataque precisamente atacando a ese alfil que se había comido a ese peón. De nada sirve ir ganando dos peones, como hemos dicho, si al final tus piezas tienen que estar huyendo y dejando al rey eh, solitario. Alfil E5 intenta un cambio de piezas y aquí una vez más nos sorprende Michael Adams con esta jugada tan especial. Torre por D6. Una jugada magnífica, e inesperada totalmente, cuando parecía que era una jugada de alfil lo que se iba a hacer, mueve la torre. Porque en caso de que el Alfil la capture, fijaros cómo el caballo entraría dando un doble. ¿eh? Además, el Alfil se apartaría de esta diagonal que podría ser utilizada por la dama, por otras piezas. Así que, torre D6, otra jugada magnífica. Alfil G7, intentando defender con las pocas piezas que tiene, pero Alfil por H6, usando a la torre que se había incorporado. ¿eh? Todo sale milimétricamente preparado, todo de una forma muy natural. Alfil por H6, ya la torre se instala en H6. ...cada vez hay menos cobertura para ese rey... ...esta torre intenta de nuevo un cambio... ...como hemos dicho siempre los cambios alivian al que se defiende... ...así que después de torre c6, las blancas en lugar de cambiar... ...pues ya hicieron el remate final... ...me imagino que todos podéis verlo... ...los que estáis un poquito aficionados al ajedrez y los que no... ...o los que veis este programa en Youtube podéis hacer un pause... ...y saber cómo, cómo ganar la partida... ...pero ya os lo digo que es dama g4 jaque... ...fijaros como no hay prácticamente piezas negras que poner delante... Eh, rey H8, y aquí que parece que cualquier jugador podría verse atascado y no saber cómo continuar, pues eh, Michael Anas eh, era todo un genio del tablero, sigue siéndolo, aún ya en su carrera en declive, pero demuestra en esta partida que es un jugador genial. Lo que hizo fue torre por H7 y metiendo al rey negro en una red de mate. Las negras abandonaron ante la evidente amenaza de si toma, además, eh, no hay otra jugada. Fijaros cómo están obligándolo a tomar. Rey por h7, pues vendría claramente dama h5, caballo g5, o caballo g5 antes, quizá incluso, haciendo que el rey, si se va a h8, dama h5, y en la siguiente jugada mate, porque tenemos la torre. Así que ante esta avalancha de piezas contra el roque rival, en esta posición, torre por h7 abandonó, abandonó su rival. Así que una obra maestra de Michael Adams, un jugador especial, un jugador que con 46 años en el ajedrez podemos decir que ya está en su carrera en declive porque la energía es muy importante en el ajedrez y jugadores con 20, 25 años tienen mucha más energía, pero aquí demostró, ante todo un joven en progresión, demostró Michael Adams que todavía seguía muy en forma. Espero que os haya gustado la partida. Bien, pues hasta aquí este programa número 71 de Aprendiendo a Pensar. Hemos visto una partida muy, muy brillante de Michael Adams y os invito a estar también con nosotros mañana porque vamos a ver otra partida genial de Michael Adams. Vamos a ver estas dos partidas. De momento tenemos muchos jugadores que ver. Llevamos 71 programas y entre ellos pues, hemos repetido a veces partidas de algunos jugadores, pero en otros hemos visto partidas de uno solo. ¿no? Así que mañana vamos a repetir otra de Michael Adams también para que veáis cómo continúa con el mismo estilo: avalancha de peones en el flanco de Rey, donde está enrocado, donde parece que su Rey va a sufrir, pero metiendo piezas detrás de esos peones y consiguiendo un fuerte ataque contra el enroque rival. Espero que mañana también estéis con nosotros, como siempre, a la misma hora aquí en Doñana Televisión. <music>